pasar así. Para la rua, le ayudaré a cruzar.
Este es el diario grabado de Pio Ternikowski. Han pasado 2 días desde la marcha de Mikhail y de su grupo. Empiezo a preguntarme si no debimos irnos con ellos. Anoche, las criaturas atacaron y mataron a la mitad del grupo. Esta noche volverán. Las oigo fuera, olfateando, esperando a la oscuridad. Ferrocarril me está llevando mucho más de lo que pensaba. Sentido, Mikhail. Hace que esta gente corra peligro por nada. Y usted se limita a esperar la muerte. Pero es muy peligroso. Escúcheme. Estas cloacas nos llevarán a la estación. Desde allí iremos en tren hasta el pueblo. No, es un suicidio. Muy bien. Le deseo lo mejor, amigo mío. Espero poder verlo en el continente junto a su familia, camarada.
han entrado y han matado a todos. ¡A todos! ¡Perdóname, Mikhail! ¡Tenía razón! ¡Debimos ir con vosotros al puerto! ¡No! ¡No! En vano a Piotr para que nos acompañe. Cuando se empeña en algo, es muy terco. Mi grupo se marchó esta mañana con la mitad de la comida y la munición. Por ahora no hemos tenido problemas. A lo mejor tenemos suerte y llegamos a salvo al puerto. ¡Mikhail! ¡Mikhail! ¡Ven rápido!
Si hubiéramos pasado junto a las bestias en silencio, seguiríamos vivos. Lo siento por fallarte, Alexi. Por fallarnos a todos. Sigue avanzando. Debemos estar bastante cerca. Thank you.
Estoy avanzando hacia el ferrocarril. Reunámonos allí. Cuidado, las patrullas de Dimitrev nos buscan por todas partes. Thank you.
Momento. Hay un guardia bloqueando el camino al ferrocarril. ¿Puedes dispararle? ¡Popo!